Adversos. Siguen solicitando aumentar. Ya es ley 15, yo espero hasta ley 15. Ya, vamos a ver ahora entonces lo que está referido a los eventos adversos y que es necesario que también la parte de administración, sobre todo hospitalaria, esté preparado para cualquier evento adverso que pueda ocurrir o que pueda presentarse en el desempeño de nuestras funciones o en el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué son los eventos adversos? Los eventos adversos son alteraciones en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y en el medio ambiente, que están causados por sucesos naturales o generados por la actividad humana o por la combinación de ambos que demanda la respuesta inmediata de la comunidad afectada. Entonces, nadie está exento de poder sufrir o vivir un evento adverso. Y ese evento adverso, cuando hablamos, tiene que ver con alteraciones en las personas, con la economía, en los sistemas sociales, el medio ambiente, causados, etc. Y podemos tener ahora en nuestro contexto y en nuestro tiempo un evento adverso que viene hacia las personas, es la famosa pandemia del coronavirus y del COVID-19. Es un evento adverso y que tiene que ver con las alteraciones de las personas. Entonces, y que para eso también la administración tiene que estar preparada y tiene que dar los elementos o instrumentos necesarios. Entonces, ¿qué son los eventos adversos? Son aquellos que ocurren inesperadamente, no sabemos cuándo va a ocurrir. Es muy difícil precisar el día y la hora de ocurrencia de un evento adverso, pero sí podemos saber la probabilidad de su ocurrencia dentro de un periodo de tiempo más o menos largo. Existen estudios, existen organizaciones, instituciones que se encargan de estudiar algún tipo de eventos y las probabilidades de ocurrencia, como son las estaciones meteorológicas, por ejemplo, que ellos prevén la ocurrencia de estados de lluvia, granizo, que puede existir vientos, huracanes, etcétera. Sí que se encargan de poder, pero no todas se pueden prever porque hay otras que no van a ser previsibles y se pueden producir. Dentro de los eventos adversos existen las emergencias y el desastre. ¿Qué es una emergencia y qué es un desastre en este caso? Y ustedes ahora van a poder darse cuenta que en algunos eventos que han estado ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, los incendios, había la gente, las instituciones que pedía que ya no sea una emergencia, sino sea un desastre. Entonces vamos a ver cuándo es emergencia y cuándo es un desastre y qué es lo que se puede hacer con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué son la emergencia y desastre? Son alteraciones o daños de diverso tipo a la salud, a los bienes, al medio ambiente, etcétera, que demandan respuesta inmediata de la comunidad afectada. Genéricamente son denominados adversos, eventos adversos. ¿En qué se diferencian estos eventos? En la magnitud de los daños. Por ejemplo, la emergencia, cuando estamos hablando de emergencia, es un daño que se ha ocurrido, un evento adverso que está ocurriendo, se puede ver que ese evento adverso, la comunidad está en emergencia frente a ese evento. ¿Cuándo? Cuando son siniestros que producen víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles, causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o por la combinación de ambos. Entonces ya sabemos que es un evento adverso, cómo se produce, a quiénes lo afecta, etc. Pero es emergencia cuando la comunidad, la institución o el hospital, qué sé yo, está preparada para responder a ese evento. Esa es una emergencia. Pero ¿cuándo es desastre? Cuando los suministros los siniestros son de gran severidad y magnitud y producen víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas y economía de los sistemas sociales y el medio ambiente, que no puede manejarse con los procedimientos rutinarios de emergencia, es decir, superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Estos son causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o por la combinación de lo mismo que los otros. El evento es el mismo, afecta a todos. La diferencia del desastre y la emergencia es que la emergencia está la comunidad preparada. La organización, el servicio estaría preparada para enfrentar ese desastre. Pero ya cuando es de ese evento, cuando ya es desastre o catalogado como desastre, la comunidad ya no está preparada. No sé si ustedes recuerdan que en Bolivia hemos vivido y estamos viviendo todavía desastres de incendios, que son, no sé si naturales, pero creo que son provocados por el hombre, que el gobierno, las autoridades no han dado y no han catalogado como desastre, sino como emergencia, pensando que se podía, el Estado podía enfrentar o la comunidad podía enfrentar, pero que después ya no han podido y ha sido catalogado como desastre para que vengan otras organizaciones u otros estados a colaborar, como ha venido, creo que ese helicóptero de Rusia, etcétera, para poder ayudar a apagar y mitigar. Entonces, cuando ya es desastre, es que nosotros no podemos. Si hablamos de un desastre hospitalario, es que en emergencia está el hospital porque puede todavía solucionar el problema, puede enfrentar. Pero cuando ya es un desastre hospitalario, el hospital ya no puede solucionar el problema, no puede enfrentar y tiene que pedir ayuda de otras situaciones. Y después vamos a ver que también los hospitales han estado en emergencia o están en emergencia y en algunos casos desastres. ¿Por qué? Porque no ha podido enfrentar la demanda de la población frente a lo que es el coronavirus. Los riesgos, ¿qué son los riesgos? Hemos visto igual que los indicadores. Los indicadores, las tasas nos muestran riesgos. Riesgos de sufrir el daño, el fenómeno, la población que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, los riesgos son probabilidad de daños sociales, ambientales, económicos en una comunidad específica y en un determinado periodo de tiempo en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, cuando existen daños, cuando existen desastres, hay riesgo. ¿De quién? De la población, riesgo de la comunidad, riesgo ambiental, riesgo económico, etcétera. Nosotros estamos viviendo una pandemia que es un desastre y que tenemos riesgos y hay los riesgos económicos, ambientales, ustedes saben, porque se ha paralizado la economía, una serie de cosas. Entonces, esos son los efectos que pueden causar. Cada comunidad, institución, localidad o regencia tiene su propio riesgo. De hecho, existen lugares, existen contextos donde está en riesgo de sufrir algún evento adverso, algún daño, que puede ser sequía, puede ser inundaciones, puede ser terremotos, sismos, etc. Y ustedes saben, hay algunos países, por ejemplo, en Chile, están muy frecuentemente ocurriendo movimientos telúricos, hay sismos, hay temblores, etcétera. En otros lugares hay sequías, etcétera. Entonces, cada contexto tiene ya la probabilidad de sufrir ese daño. Toda actividad humana conlleva un riesgo que puede ser de diversa magnitud o importancia. De hecho, existen riesgos. Cuando los riesgos pueden clasificarse como aceptables o pueden ser también riesgos de desastre. Los riesgos aceptables son riesgos que la comunidad está en condiciones de aceptar. Y los riesgos de desastre, las probabilidades de daño son significativos y su respuesta demandaría la utilización de recursos por encima de nuestras posibilidades, alterando nuestras condiciones de desarrollo. Entonces, determinados los riesgos, es necesario intervenirlos a fin de modificarlos, eliminarlos y disminuir su magnitud. O en todo caso, prepararnos para responder ante daños esperados. Entonces sabemos, esos contextos que existen tienen riesgo, que pueden ser riesgos aceptables o pueden ser riesgos de desastre. Pero que la comunidad, la organización o el servicio tiene que estar preparado siempre para enfrentar esos riesgos, intervenirlos, modificarlos, eliminarlos o disminuir para que sea menos la alteración que se pueda producir. De hecho, ustedes saben que acá, incluso el año pasado, en algunos hospitales han debido ver que hay simulacros de incendio, ha habido simulacros de algunas patologías que han trasladado a un hospital, donde ese hospital se va a encargar de atender en caso de que exista una demanda, una serie de cosas. Entonces, se están preparando y se tiene que preparar. Eso es prevención de riesgos.
¿Cuáles son los factores de riesgo? El riesgo está compuesto por dos factores. Uno que es la amenaza y otro factor es la vulnerabilidad. Y que está directamente proporcional a la amenaza, va a depender mucho de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad de la amenaza. Entonces, riesgos, amenaza, ¿cuáles son? Son factores externos de riesgo representados por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que produce o que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y una duración determinada. Cada comunidad tiene sus propias amenazas debido a sus características. Ya sabemos, hay lugares donde son en riesgo de sufrir alguna amenaza, como puede ser inundaciones, como puede ser sequías, como puede ser temblores, sismos, etc. Existen, conocemos y sabemos a nivel mundial y a nivel local también conocemos cuáles son los lugares que tienen riesgo de inundación. Cuando hay mucha lluvia, se inunda y escuchamos, ha desbordado el río Paratey, ha desbordado tal cosa y ha habido inundación. Entonces, sabe y es importante tomar en cuenta. Pero hay muchas de esas amenazas que son producidas por el hombre y otras que son naturales. Entonces, lo que tenemos que tratar de prevenir que esas que son producidas por el hombre no se puedan más hacer que estén existiendo como ahora por los incendios que estamos teniendo acá en Chuquisaca, que están en Santa Cruz, etcétera, y más antes en la Chiquitanía, todo eso, han sido provocados por la mano del hombre. Sí, y que nos estaba enfrentando. Al final se ha tenido que catalogar como desastre para que venga una ayuda exterior para poder mitigar de alguna manera. Entonces, los riesgos son de tipos de amenazas o tipos de amenaza que tenemos, que son sucesos naturales, son aquellos en los que no interviene la actividad humana, y esos, entre esos tenemos los tectónicos, los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, meteorológicas, huracanes, sequías, inundaciones y de tipologías como las avalanchas, deslizamientos, que esos son sucesos naturales. Los sucesos generados por la actividad humana tenemos, Dios mío, siguen pidiendo, en algunos sucesos que ocurren en las carreteras, sucesos aéreos, naufragios, trenes, explosiones, incendios, derrame de sustancias peligrosas, radiaciones violentas, sociales, accidentes químicos, biológicos y sustancias peligrosas, etcétera, que son generados generalmente por la actividad humana. Y los sucesos mixtos son aquellos producidos por un proceso natural modificado por la actividad humana, como los deslizamientos por deforestación de las laderas, sequías, derrumbes por mala construcción de carreteras, canales, etc. Vemos y conocemos que hay en algunas ciudades que las viviendas se han construido en cerros donde están en riesgo. Por ejemplo, en La Paz hay mucha lluvia, se desliza algunas viviendas de algunos lugares donde han sido destruidos o han sido construidas en un lugar que no correspondía. Aquí tenemos algunas fotos de algunos de esos sucesos o eventos que se ocurrieron y que son los tsunamis, tenemos ahí los terremotos, tenemos huracanes, tenemos algunas explosiones que están ocurriendo, etcétera, y que eso ocurre en todo el mundo. Y como hemos dicho, hay algunos que son naturales y hay algunos que son producidas por la mano. Entre los riesgos tenemos que ver la vulnerabilidad de los riesgos. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es un factor interno de riesgo de un sujeto u objeto, sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su predisposición intrínseca a ser dañado. Se entiende a la vulnerabilidad como el factor interno de riesgo, porque es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. La ubicación de nuestras ciudades, el tipo de construcción, el grado de organización, la capacidad de gestión, etc. Entonces, la vulnerabilidad debe ser analizada en función de cada tipo de amenaza. Entonces, las poblaciones, la gente, el contexto, está amenazada y es vulnerable dependiendo del tipo de evento que va a haber. Para un tipo de evento será mucho más vulnerable dependiendo del evento, para otros es menos vulnerable, que sí puede resistir, otros no, etc. Eso va a estar en función, sobre todo, de la amenaza que se pueda presentar.
¿Cuáles son los componentes de la vulnerabilidad hospitalaria? Hay dos tipos, una que es la organizativa y otra es la no estructural. La vulnerabilidad organizativa funcional está referida a la organización, los planes preparativos y enfrentamiento del grupo humano para hacer frente a un riesgo identificado. Entonces, si ese hospital no está preparado, no tiene cómo va a accionar frente a un determinado fenómeno, es vulnerable organizativo funcionalmente. Pero si está bien organizado, está bien preparado, está la gente capacitada, etcétera, entonces esa vulnerabilidad va a disminuir. Va a ser menos vulnerable. En cambio, la vulnerabilidad que es no estructural no depende ya de las personas de la organización, sino está referido a todo aquello que tiene que ver con la infraestructura del establecimiento, la construcción, la distribución, las paredes, el cielo, todo lo que se ha construido, eso ya depende. Y ustedes saben que ahora se está todo a nivel local, nacional, incluso mundial, se están haciendo las infraestructuras con esas características antisísmicas para que puedan soportar cualquier tipo de movimiento, una serie de situaciones. Y eso dependiendo del contexto donde se puede producir. Es acá en Sucre, en Chuquisaca, este es un centro que alguna vez se ha producido movimientos tectónicos, terremotos, sismos, y que está previsto que posiblemente en algún momento, ojalá Dios no quiera, pero dijeron que en 2020 posiblemente iba a haber también uno de esos eventos adversos. Ojalá Dios quiera que no. Entonces, dependiendo de eso, en esos lugares también se tiene que tomar en cuenta esa vulnerabilidad y la construcción que se tiene que hacer en cuanto se refiere a la parte organizacional. Los componentes de la vulnerabilidad hospitalaria, vulnerabilidad estructural. Este componente está referido a los elementos que soportan el peso de un muro, base, etc. Ya hemos visto. ¿Cuál es el ciclo de los eventos adversos? Existe un ciclo vital, sabemos, de las personas, del nacimiento, crece, se reproduce, muere, etc. Y también tienen un ciclo los eventos adversos. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en ese ciclo para que podamos enfrentar adecuadamente? Es antes de que ocurra el evento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prevención, vamos a hacer la mitigación y la preparación para ese evento. Durante la ocurrencia del evento vamos a hacer las respuestas, o sea, vamos a enfrentar unas respuestas. ¿A través de qué? De una planificación, una organización adecuada, que después vamos a ver que es importante. Y después de que ocurra el evento, ¿qué vamos a hacer en ese ciclo? Es la rehabilitación y la reconstrucción. Rehabilitaremos a las personas que han sido afectadas, haremos la reconstrucción de la infraestructura, etc. Entonces, ese es el ciclo que tiene que hacerse y en una planificación, un programa que se tenga que hacer para enfrentar eso, tiene que tomarse este ciclo. ¿Qué vamos a hacer antes? ¿Qué vamos a hacer durante? ¿Y qué vamos a hacer después? Durante la prevención, es decir, antes, ¿qué vamos a hacer en la prevención? Es un conjunto de acciones para evitar o impedir la ocurrencia de daños. Para lograrlo debe intervenirse la amenaza, la vulnerabilidad o ambas, hasta eliminar el riesgo. Hay amenazas que pueden intervenirse. Estas acciones deben ser consideradas en los planes de desarrollo a mediano y a largo plazo. Reubicar la comunidad asentada a las orillas de un río que se desborda cada época de lluvia. Reubicar una planta química ubicada dentro de un perímetro urbano. Se tiene que prevenir para que en un futuro no puedan ocurrir esos desastres. Entonces, eso tiene que hacerse a través de estudios de las diferentes instituciones o organizaciones que tienen. En la parte de salud, a nosotros nos corresponderá ver qué efectos para la salud va a traer eso, ese evento adverso, para que nosotros como salud estemos preparados para enfrentar esa situación, que lo vamos a ver después. La mitigación, en el momento, ¿qué vamos a hacer nosotros en el primer ciclo de mitigación? Es un conjunto de acciones para reducir el riesgo. El objetivo es minimizar los daños. Para lograrlo es necesario intervenir uno o dos de los factores de riesgo, disminuir la amenaza o la vulnerabilidad. La mitigación no elimina el riesgo, por lo que es probable la ocurrencia de daños y por lo tanto es necesario estar preparados. Entonces es importante prepararse para enfrentar.
El reforzamiento estructural, el reemplazo de tuberías antiguas, deterioradas, defensas ribereñas, construcción de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para prevenir ese posible daño? Si es en la comunidad, veremos hacer que la gente vaya a vivir más allí, o se construyan sus casas. Si es en el hospital, habrá que ver qué cosas rajadas, dañadas, empezar a mejorar para poder prevenir en un futuro que pueda existir eso. En la fase de preparación, ¿qué es la fase de preparación? Es un conjunto de medidas y acciones para reducir al máximo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y adecuadamente la respuesta y la rehabilitación. Entonces, la otra fase. Tenemos que preparar adecuadamente para prevenir esas muertes, esas pérdidas que puedan existir. ¿Para eso qué vamos a hacer? Una capacitación, se tiene que capacitar al personal. Tenemos que tener un stock de medicamentos y suministros, procedimientos de atención médica con víctimas en masa, porque no va a haber una víctima o dos, van a ser 10, 20, 100 mil, y se tiene que preparar para la atención de esa gente. Tenemos que ver qué procedimientos de evacuación se van a utilizar en caso de que haya problemas en cuanto a la infraestructura, etcétera. Y qué sistema de lucha en caso de que existan incendios, porque usted sabe, un terremoto muchas veces existe cortes circuitos y que se pueden producir algunos incendios, etcétera. Entonces ya se tienen que preparar para enfrentar ese tipo de situaciones. Y nosotros tenemos que planificar, y planificar es pensar antes de actuar. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando va a pasar esa situación, y tenemos que ponernos nosotros en el caso de que sí va a ocurrir esto. Si no ocurre, mejor, pero tenemos que estar preparados, porque de eso se trata. Peor es no estar preparado y ocurra esa situación, ¿cierto? Entonces la planificación nos permite a nosotros, a las herramientas gerenciales, anticiparnos para poder lograr evacuar y disminuir el problema. Durante la ocurrencia del evento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es una acción de respuesta, ya tenemos que responder a la situación. Son acciones llevadas a cabo ante la ocurrencia de daños o cuando estos son inminentes, con el objeto de salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. Si la preparación ha sido buena, la respuesta será positiva. El objetivo es proteger a las personas y atender los daños a su salud y controlar la situación ante réplicas en caso de sismos o sucesos secundarios. Sabemos que cualquier tipo de estos eventos adversos que hemos visto, todos van a traer problemas a la salud de la población. Enfermedades, traumatismos, ahogamientos, muertes, etc. Entonces, el hospital tiene que estar preparado para atender ese tipo de situaciones. Y ese stock de equipamiento, suministros, va a depender del tipo de evento que posiblemente se pueda producir. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Si va a ser un caso de terremoto, habrá traumatismos, habrá heridos, etc. En caso de incendios, quemaduras. Entonces, tiene que estarse preparado para poder enfrentar ese momento y esa realidad. Durante la ocurrencia del evento, la protección en las zonas de seguridad es importante, que se protejan, porque hay zonas de seguridad en las infraestructuras que pueden soportar movimientos o pueden soportar pesos de caídas. Evacuación a zonas externas de seguridad, búsqueda y rescate, primeros auxilios, atención de heridos, control del suceso destructor y de sus efectos secundarios. La principal herramienta con que cuenta la respuesta es el plan para desastres previamente elaborado. Tiene que haber un plan. Si no existe un plan, no se va a poder solucionar. Y hemos visto que en administración es preferible a veces tener un mal plan a no tener ningún plan. Porque ese mal plan lo vamos a corregir y vamos a mejorar. Entonces tenemos que plantearnos, tenemos que hacer un plan. ¿Qué va a hacer en caso, dependiendo del efecto, dependiendo de la intensidad del evento que pueda ocurrir? Entonces se tiene que preparar para poder prevenir. Después de que ocurre el evento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya ha pasado todo. La rehabilitación. Es decir, el restablecimiento rápido de los servicios básicos de la comunidad e inicio de la reparación del daño físico, social, económico en la comunidad. En el hospital también existen ese tipo de situaciones. Habrá que hacer el restablecimiento rápido de todos los sistemas para poder brindar la atención que requerimos.
En esta etapa se prioriza la reparación de los daños sobre aquellos servicios que son vitales para la comunidad: el agua, consumo humano, energía, comunicación, transporte, salud, vivienda, alimentos, etc. Entonces, en el hospital, si tenemos el daño, ¿qué es lo que vamos a priorizar? La atención, los suministros, el equipamiento, los materiales que se requiere para brindar atención, etc. ¿Sí? Las de construcción, ¿qué es lo que se va a hacer? Es un proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de protección superior al existente antes del evento. Sabemos que cualquier tipo de evento, cualquiera de ellos, va a traer daños físicos a las personas, sociales, económicos, que van a traer, obviamente, incluso psicológicos a las personas, porque psicológicamente una persona va a estar dañada, va a haber una secuela de haber vivido ese momento, ese daño, ese evento que es adverso. Si valoramos la experiencia vivida, la reconstrucción es buena oportunidad para hacer la prevención, mitigación y preparación. Es obvio, lo vivido, la experiencia vivida, dicen que la experiencia es la madre de la ciencia. Entonces, la experiencia de haber vivido uno de estos eventos adversos ha de permitir a nosotros poder prepararnos para una segunda presentación de ese evento. Entonces, ya vamos a poder corregir y mejorar la situación y estar preparados para una presentación. ¿Cuáles son los efectos variables de los desastres sobre la salud? Las características de los efectos de los desastres sobre la salud. Primero es que existe relación entre el tipo de desastre y sus efectos en la salud. Obviamente, cada desastre va a traer un efecto a la salud diferente al otro desastre. Un terremoto no es lo mismo que un deslizamiento, no es lo mismo que una inundación, no es lo mismo que un huracán, etc. Entonces, cada uno de ellos tiene sus efectos característicos frente a la salud. Algunos efectos constituyen más un riesgo potencial que una amenaza inevitable a la salud. Los daños reales y potencial sobre la salud no ocurren al mismo tiempo. O sea, esos daños que van a producir a la salud en la población de cualquier evento de esos no es igual el momento que se produce que posteriormente. En el momento va a ser un tipo de daño y después va a ser otro tipo de daño y que tenemos que nosotros prevenir. En los desastres, las necesidades de alimentos, vivienda y atención primaria de la salud no son por lo común totales. No, en todos produce eso. Hay algunos que sí producen más necesidades de alimentación que otros, etc. Y las necesidades después son proporcionadas en primera instancia por la propia comunidad. La comunidad es la primera que va a solucionar y que va a dar respuesta a las necesidades de la población en ese evento, porque no existe otra gente más. El hospital, si bien va a dar respuesta, pero es el hospital, no a la comunidad que en su conjunto que está, que es la misma comunidad la que va a poder. ¿Cuáles son las reacciones sociales que va a presentar o que va a ser consecuencia de estos eventos? Enfermedades transmisibles. Impacto en la salud mental individual o colectiva. Va a haber un impacto en la salud mental porque va a dejar secuelas emocionales en las personas. Hay un desequilibrio entre la oferta de servicios y la demanda generada por el evento. Por supuesto, el hospital no está preparado, pese a que se va a hacer las programaciones, pero para enfrentar la gran demanda que en ese momento puede haber dependiendo del desastre. Desplazamiento de la población. También ese es un efecto social, porque la población que vive, por decirles, en un lugar donde hay inundaciones en las orillas de los ríos, ya no va a querer más vivir esa situación y se va a ir a otro lado o se va a preferir ir a buscar a otra ciudad, a otro lugar, otro contexto. Abastecimiento de agua y servicios de saneamiento es importantísimo. Esas son las falencias que sí va a existir después de un evento. Y la meta en el desastre es lograr, con los recursos disponibles, los mejores resultados. Para ello es esencial la planificación, organización, dirección y control. Entonces, vean que es importante la aplicación de las herramientas gerenciales justamente para todo el que hacer la serie. Que está previsto de las acciones que son el quehacer natural y el quehacer que puede presentarse en casos especiales de este tipo de eventos. Entonces vamos a planificar, vamos a organizar, vamos a dirigir y vamos a controlar. Y si tenemos todo ese plan adecuadamente elaborado, vamos a disminuir el riesgo, vamos a mitigar el dolor y vamos a hacer
que esa situación tan dramática que se vivía, podíamos ayudar para que sea lo menos dramático posible y con menos pérdida. Tipos de desastres, sus características y sus efectos específicos sobre la salud. ¿Qué son los terremotos? Son violentas vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre, ocasionadas por la interacción de placas tectónicas y fractura de la corteza terrestre o erupciones volcánicas. ¿Qué son las inundaciones? Que estas pueden ser lentas o rápidas. Fenómeno hídrico que consiste en la cobertura de superficies normalmente secas por un nivel de agua. Las causas frecuentes son lluvias prolongadas y o cuantiosas, cambio de cauces de ríos, desbordes de fuentes de agua, colapsos de represas y diques, etc. Entonces, eso produce las inundaciones. Sabemos que en Bolivia hemos vivido en algunos lugares y contextos las inundaciones. Deslizamientos, también han escuchado ustedes que existen deslizamientos. Son desplazamientos de rocas, piedras, tierra u otros materiales arrastrando todo lo que se encuentra a su paso. Su impacto suele ser muy localizado. Hemos visto, han debido ver también ustedes en las noticias en estas épocas de lluvias, ha habido deslizamientos de algunos lugares donde la carretera, incluso estaban pasando movilidades con gente y han sido arrastradas y han sido llevadas al fondo. Sí, entonces, pues, las sequías acentuadas y prolongada disminución y ausencia de agua. Existen también sequías en algunos lugares y por eso no hay mucha vegetación, a veces no hay producción, incluso los animales, la fauna, está pereciendo por falta de agua. ¿Cómo afecta cada tipo de desastre a cada una de estas cosas? Afecta la salud de las personas. Fundamentalmente, cualquiera de esas afecta la salud de las personas. Afecta la salud ambiental. Afecta en la escasez de los alimentos, no hay alimentos. Afecta en los movimientos migracionales de la población, se van a otros lugares. Y afecta a los establecimientos de salud, porque hay mayor oferta y menos de oferta ahí, y la demanda mayor a la oferta que nosotros tenemos o que los servicios de salud pueden tener. Entonces, afectan. Y cada tipo de desastre tiene en mayor o en una otra proporción afectación a alguna de estas situaciones. ¿Qué es el hospital frente a los desastres? ¿Qué es el hospital? Ya sabemos, hemos visto en hospitales, en gestión de hospital. Es un establecimiento que tiene como objetivo la atención integral de salud de acuerdo a su complejidad. La atención suele complementarse con docencia, investigación y servicio a la comunidad. Entonces, hemos visto que el hospital tiene funciones fundamentales. La atención en cuanto a salud, la docencia y la investigación. Y también hace proyección a la comunidad. Ustedes han escuchado, tal vez han sido parte de algunos de esos viajes que han ido, algunos servicios, el hospital químico, el gasto, han ido al lado de Monteagudo, algunas provincias a hacer cirugías, etcétera. Esto es proyección comunitaria, que se hace también y es importante, y eso es función del hospital. Las funciones generales, prestación de servicios integrales de salud, docencia e investigación y proyección a la comunidad. ¿Qué es un desastre hospitalario? Son alteraciones intensas sobre la infraestructura, el equipamiento, las personas o la organización hospitalaria que supera la capacidad de respuesta institucional. Entonces, estamos hablando de desastre hospitalario cuando existen alteraciones que puede ser en el equipamiento, personas o organización hospitalaria que superan la capacidad de respuesta. Y si nosotros nos acordamos ahora con esta pandemia que tenemos, hemos tenido nosotros desastres hospitalarios porque los hospitales no estaban capacitados para satisfacer la demanda, sobre todo las unidades de terapia intensiva. No habían camas. Ha habido un tiempo en que no había uno donde pueda hospitalizarse y estaban llenos. No hay respiradores, no hay equipamiento adecuado para eso. Y ese es un desastre. Y eso nos ha de permitir, como dice también, que la experiencia es madre de la ciencia. Ahora se está preveyendo todo ese tipo de situaciones para poder enfrentar una realidad que ojalá no se presente con la segunda ola.
los que ya se están llenando, se están mejorando, se están aumentando camas, etcétera, para una posible segunda ola y una demanda que ojalá Dios quiera que no se presente. Entonces, los desastres de tipo hospitalario, tenemos dos tipos de desastres. Un desastre que es interno y un desastre que es externo, hospitalario, interno, externo. El interno son las alteraciones o daños que se producen en el interior del hospital, colapso estructural, incendio, contaminación, explosión, etcétera, que puede ocurrir. Cualquier daño puede existir en un hospital. Puede haber un incendio, puede haber una explosión, puede haber una contaminación, etcétera. El desastre externo son las alteraciones o daños que se producen sobre la comunidad, superando la capacidad de respuesta del hospital. Entonces, el desastre hospitalario externo es cuando se produce fuera del hospital, pero que demanda la atención del hospital y que no puede satisfacer esa demanda. ¿Cuál es la misión del hospital frente a los desastres? ¿Qué es lo que tiene que hacer un hospital frente al desastre? Tiene que integrar los desastres, tanto internos como externos. ¿Para qué? Para asegurar la salud y la integridad física de la población hospitalaria y la atención de los daños a la salud que se generen en la población no hospitalaria. Entonces, la misión del hospital frente a un desastre es esa: asegurar la salud y la integridad física de su personal que trabaja dentro del hospital. Y también satisfacer y atender la demanda de la población externa en cuanto a salud se refiere. Y cuando logramos todo eso, vamos a tener nosotros lo que se llama el hospital seguro. Este hospital seguro está caracterizado porque sus componentes físicos soportarán un evento destructivo sin causar daño a sus ocupantes, afectando lo menos posible su funcionamiento. Esta condición se cumplirá asegurando niveles mínimos de vulnerabilidad estructural y no estructural. Y ocurrir el siniestro asegurará asistencia adecuada a las víctimas. Para todo esto es necesario fortalecer el componente organizativo funcional para el manejo de emergencias o desastres. Entonces, es importante que el hospital ahora, ustedes el año pasado han debido ver que se estaban trabajando sobre el hospital seguro, haciendo las adecuaciones estructurales dentro de los hospitales para que no pueda sufrir algún daño en caso de presentarse algún evento adverso. Y el personal estaba siendo capacitado también para enfrentar ese tipo de situaciones, haciendo simulacros. Simulacros de defensa, de demanda de población para la asistencia. Se hizo incluso un hospital específico para evacuar a todos los enfermos con ese tipo de patología, etc. Entonces, eso es lo que se trabaja, eso es lo que está trabajando y eso es lo que está haciendo. Ustedes han debido ver, se han hecho simulacros de incendios, incluso en los colegios, por dónde se tiene que evacuar, cómo se tienen que evacuar en caso de un sismo que existe. Entonces, los chicos de los colegios han estado haciendo y en los hospitales también. Y todo eso estaba yendo en camino, pero lamentablemente con esta pandemia se han dejado un poco un status quo, ese tipo de capacitaciones para enfrentar esta situación y para hacer que se pueda de alguna forma preparar los hospitales para enfrentar esta eventualidad que tenemos. Y ojalá, yo les recomiendo a ustedes, por favor, jóvenes, que no vayan bajando la guardia, porque ya estamos viendo nosotros que se está bajando la guardia en algún tipo de situaciones. Hay mayor concentración, hay reuniones, hay protestas, etcétera, y que eso está de alguna manera poniendo en riesgo una nueva infección que pueda haber en la gente que todavía no está infectada, aunque yo me animaría a decir que casi un 70 u 80% de la población posiblemente ya ha enfermado este famoso coronavirus o el COVID-19. Que han pasado una mayoría asintomáticos. Sabemos por estadística que el 80% son asintomáticos o con síntomas muy leves, y que la verdad es que no sabemos quién está ahora y quién no está.
pero que tenemos que prevenir y tenemos que seguir cuidándonos y tomando las medidas de bioseguridad. Ya sabemos, pues, con tres básicas y fundamentales que hemos visto, podemos de alguna manera disminuir el riesgo, porque eso es lo que queremos hacer. Hasta ahí vamos a avanzar hoy día, jóvenes. Hasta el próximo lunes, el lunes vamos a terminar. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el tema que hemos visto y que vamos a terminar el día lunes. Si es que no hay nada más, yo les agradezco la atención de los que realmente me están atendiendo, porque la mayoría no están, están sus fotos nomás o sus nombres y no están ellos. Pero en fin, yo creo que cada uno de ellos sabrá lo que hace. No sé si tienen alguna consulta, muchachos. Ay, pues recordarles, por favor, a los jefes de los grupos del 1 al 4, que la plataforma está abierta para que suban lo que es el protocolo de investigación de planificación estratégica. Y está abierto para el otro grupo que tengo, el otro grupo que es el 5, que está abierto para que puedan subir las tareas de lo que es ANAS organizacional y de lo que es el ASIS, dos tareas para ellos. Entonces, por favor, a los jefes de grupo, solamente el grupo, la tarea 4 tienen que subir lo que es planificación estratégica. Y el grupo 1, el grupo 5, perdón, va a subir el 1 y el 2, que eso es aparte otro tratamiento, porque hemos empezado un poco tarde. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes, si no, que pasen un buen fin de semana, descansen y cuídense y cuiden a su familia, por favor. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias, doctor.